¿Qué hay, Casa Brothers? Aquí Elvis. Y hoy les traigo tres builds de rango para que le demos la bienvenida a la Belcana Archicurtida que se viene en octubre. Por lo que les comparto estas builds bastante eficientes en daño, pero le he agregado unos mecanismos de sobrevivencia porque lo que vamos a esperar es que esta Belcana la hayan bufeado como en su momento lo hicieron con el Nergigante Archicurtido, que si a mí me preguntan, mató más gente este tío con su pega pega slam que el Behemoth en su momento. Pero bueno, esa es una discusión bizantina en la cual no nos vamos a meter. Lo que sí es evidente es que esta Belcana va a estar rotísima y hay que tener cuidado. Por lo que estas builds, les repito, son muy eficientes en daño, pero también les he agregado mecanismos de sobrevivencia como van a ver a continuación. Así las cosas, tenemos como primer build esta ballesta ligera donde usamos una full Safi con una arma de Alatrion, ¿vale? Con esta configuración estamos pegándole a los 391 de daño raw y una afinidad de 85%. Con un daño total efectivo, cuando le agregas, digamos que el daño elemental y otras cosas, de 557. Ahora bien, como estamos bastante bajones en afinidad, vamos a tener que usar nuestros mantos como complemento de la build y usar lo que son joyas de experto, joyas para obtener afinidad, ¿vale? Por otro lado, como habilidades ofensivas tenemos ataque de fuego a nivel 6, tenemos el bonus al punto débil más 3, bonus daño temporal más 3 y sobre todo tenemos ese jugoso tiro extra que nos da la cigua afilada, por lo que si tienes un tiro o dos más por ronda, te fue muy bien. Ahora bien, como mecanismos de defensa de esta build tenemos el intervalo de evasión más 3 para evitar rugidos y golpes. Más que suficiente, si me preguntas, que se viene a complementar y bastante con la distancia de evasión para esos ataques de zona que tiene Belcana y que créeme, se nota la diferencia cuando lo usas. Estamos usando lo que es el bonus salud más 2, que puede ser más 3 cuando te pones el mantito. Así que por si te llegan a pegar y sobre todo evitar que seas one-shoteado, básicamente te mate de un golpe. Así que hay que estar preparados para esto. Y no olvides que la ballesta ligera es una arma de rango de tipo mediano, donde tienes que estar más o menos cerca, entre cerca y un poquito lejos, para que hagas un verdadero daño efectivo. Y siempre pégale a las patas, a las alas o a la cabeza de tu presa, o bien en este caso sería de la Belcana. Y ahora sí, vamos a ver una de mis builds favoritas en todo el juego, porque es una de arco bastante útil, bastante ofensiva y transgresora de derechos de los animales, porque con esta puedes abusar de muchos de los monstruos que son débiles al fuego, ya que tiene ataque de fuego a nivel 6, daño temporal a nivel 5, el amadísimo por todos elemento crítico y sobre todo porque tiene uno de los mecanismos para gestionar tu estamina bastante eficiente, porque vamos a estar usando el bonus de evasión, el bonus de la adrenalina. Pero para que funcione esta build es muy importante que en la cantina feline obtengas el cinturón negro feline y también te lleves dos dash juice para una cacería, ¿vale? Como mecanismos defensivos de esta build estamos usando bonus de salud más 2 para que no seas one shoteado, que ya ves, no es nada raro que te pase en el arco. Y sobre todo, por favor, háganme caso en esta recomendación. Usen la joya medicinal con lo que quieran, ¿vale? En este caso se lo implementé a los mantos, a uno de mis mantos, para que cuando se active lo que es la autocuración de la Safi Jiva, esta te cure más de lo que debería. ¿Y qué crees? Si le sigues pegando al monstruo,
te vas a curar más. Y con ello, básicamente, es como tener autocuración, chupado de vida, en el arma. Y créeme, se siente la diferencia, se nota, es palpable, te va a cambiar la vida. Hazme caso, carnal. Por último, como datos duros de esta build, de esta full Safi con una callar de fuego, tenemos como daño raw de daño base 420, como daño elemental tenemos 116 y le pegamos al 95% de afinidad. Pero si lo tuyo son las ballestas pesadas, pues vamos a ver la siguiente build que pega como patada de burro en la cara. Y que con un poco de experiencia y habilidad, ni siquiera vas a tener que parar de disparar para curarte, porque haciendo daño te curas. Entonces, los mecanismos defensivos de esta build son los siguientes. Vas a tener un escudo, vas a tener el intervalo de evasión para evitar rugidos y golpes, vas a tener la distancia de evasión para evitar esos daños de zona, que pueden ser de Belcana o bien a otro monstruo débil al fuego al que le quieras aplicar esta build, y que por cierto tiene como daño raw, daño efectivo 413, como daño efectivo total tiene 452 y si le pega al 100% de afinidad. Entonces tienes una build bastante sólida para despedazar a Belcana o cualquier otro monstruo que sea débil al fuego. De hecho, se la puedes aplicar ahorita mismo al Alatreon sin problemas. La estrategia general de esta build es muy simple. Dispara, dispara y vuelve a disparar. Porque como ya vimos, si te pegan, te puedes curar haciendo daño. Entonces, es muy fácil manejar esta build. Pero yo la recomiendo más que nada para multijugador. Porque si juegas solo, definitivamente la ballesta ligera y el arco van a hacer más daño, ¿sale? Por cierto, como estamos usando ballestas y el arco, es muy importante tener ordenada nuestros objetos de la bolsita, así como nuestra munición. Así que te recomiendo que veas este video, que actualmente es el video más infravalorado del canal. Créeme, a más de uno le puede cambiar la vida. Por último, si quieres saber qué es mejor, si el set de Nargacuga o la Sigua afilada con respecto al tiro extra, o bien saber sus verdaderos porcentajes para lograr un tiro gratis, te recomiendo que veas este otro video. Y eso sería todo, colegas cazadores. Suscríbanse para los que no se han suscrito, activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis contenidos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.